La ciudad de Ayutuxtepeque, en San Salvador, cuenta con un lugar donde la fusión de sabores está a la orden del día. Bienvenidos a El Señor de los Jugos, Restaurante Fusión. Un lugar que tiene aproximadamente 21 años y detrás de todo este maravilloso concepto, una historia de superación por parte de su creador, Milton Cruz. El Señor de los Jugos abre todos los días a partir de las 11 de la mañana, ofreciendo a sus visitantes un amplio menú, con platillos deliciosos. La calidad y frescura del sitio incluye la elaboración de sus propios ingredientes, como el pan. Todo el pan que usted disfruta en cada uno de sus platos es preparado diariamente. Y como su nombre lo dice, pues los jugos son parte importante del menú. Hay más de 20 combinaciones que puede escoger. Nosotros disfrutamos de una deliciosa limonada con fresas, además de un jugo de naranja, zanahoria y una deliciosa horchata. Nacimos en una de las esquinas del municipio, vendiendo jugos literalmente en la calle con un cajón de madera y tres licuadoras. Ahí empezamos ese día y desde entonces pues nos hemos mantenido ofreciendo siempre jugos naturales a nuestros clientes. Luego pues me puse a estudiar cocina aquí en El Salvador. Empecé a tomar pequeños cursos de cocina, que eso me motivó muchísimo a darme cuenta que yo tenía una capacidad y una vocación para la cocina. En redes sociales nos encontramos en Facebook como el Señor de los Jugos y también en Instagram como el Señor de los Jugos. Los teléfonos para poderlos atender es el 2272-0174, que es el teléfono fijo, y nuestro WhatsApp, que es el 79-21-6130, donde recibimos todos los pedidos que puedan o que requieran hacer. Ahora sí, veamos un poco de las delicias que podemos encontrar en El Señor de los Jugos, Restaurante Fusión, en Ayutuxtepeque. Una de sus especialidades es la pizza al estilo napolitana, elaborada en el instante, con diferentes sabores, muchos creados en casa, para que usted pueda tener una experiencia única. Esta tarda menos de 10 minutos en estar lista, debido a la forma en que es horneada. Además, encontramos algunas delicias como las tortas mexicanas. Y las tortas de carretón, muy al estilo salvadoreña. Y deliciosas hamburguesas como la Mex. Esta tiene carne de res y carne de cerdo, guacamole, chicharrones, chips de tortilla y un picante jalapeño. Todo un manjar. Y no podemos dejar de irnos sin saborear un buen postre. La recomendación es disfrutar unos deliciosos bombolinis bañados de chocolate. Pero anímese también a disfrutar de más opciones que nos ofrecen acá en El Señor de los Jugos. Cuando usted visite este agradable lugar, recuerde que es un sitio con una historia de superación impresionante. Y por supuesto, una gran opción para disfrutar de deliciosos platillos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.